ahí está, en vivo, señoras y señores, caiga quien caiga. ¿Ya qué hora es, Gonzalo? Siempre tienes la hora. ¿No traes que me, ¿quién me robó el reloj? ¿Cuál es la hora? La tengo, la BlackBerry. ¿Viste el Congreso? Son exactamente las 12 de la noche. Feliz cumpleaños a los que están en cumpleaños el día. Feliz santo también, claro. También. Oye, y vamos con la siguiente nota. Pamela Leroy estuvo en la nieve viendo cómo los pechugones... ¿Quiénes son los pechugones? Traduzca el pechugón. ¿Qué más, Leno Olivarín? El claro. Que queda en la nieve, güey. Ese es un que habla todo así. Voy a hacer shoes. Perfecto. Voy a hacer snowboard. Shoes. Un shoes. Entonces estuvo ahí y Pamela Leroy comprobó que los pechugones también hacen cualquier cosa por ganarse un producto top, una cosa cool. Véalo. Walking out of the door, I'm on my way. Can you tell me just where I'm going? Or where I'm taking? Come on, come on, and tell me why you're staring. Come on, come on, enough. Quien caiga, ha llegado a la nieve, a un gran evento, Philip. Yo estoy dispuesta a tirarme en bolsa. ¿A qué estarán dispuestos los hombres para ganarse la gran máquina de afeitar aquí? ¡Véalo, caiga, quien caiga! Nos encontramos en este minuto con Alejandro Durán, nada más y nada menos que el gerente de marketing de Philips. Cuéntame un poco de qué se trata, cómo has visto a la gente, hay también una carrera, ¿qué onda? Nosotros queremos innovar. Siempre la tecnología hace innovaciones. Yo creo que con esto hacemos una innovación en términos del deporte. Que la familia se pueda entretener en la noche, que lo voy a pasar bien, que voy a esquiar, que es algo que siempre se hace de día, ahora voy a hacerlo en la noche. Oye, Alejandro, a ti te veo muy bien afeitado. Sí, todos los días hago el ritual. Quiero hacer un desafío. ¿Ya? ¿Qué quieren hacer las personas? Queremos invitar a la gente a que se gane esta máquina, que hagan lo que sea por ganarse. ¿Qué están dispuestos por ganarse esta máquina, Félix? Lo que sea. Lo que sea. ¿Estás dispuesto, por ejemplo, a que alguno de tus amigos te pegue una patada? Sí. Elige a tu amigo para que te pegue una patada. ¿Cuál de los amigos está dispuesto a pegar una patada para ganarse la máquina? A la cuenta de tres, todo se va por una máquina afeitadora, Philip. Voladora, voladora, ¿qué fuiste? Pero, relajado. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer? Tenerme nieve adentro del cuerpo. Ábreme la bolera. Me da pena. Mira, ojalá tirarte nieve en tu cara y mientras más segundos durí, mejor. ¿Estás dispuesto? Sí, claro. ¿Verdad? ¿Poner la cara en la nieve? Sí, con esa pelaito. Vamos, ese va a ser el montículo donde va a estar posada tu cara. A la cuenta de tres, Cristóbal, ¿estás listo? Sí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. 4, 5, 6. Mueve el dedo si hace frío. No. No hace nada frío. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No te vaya a pasarlo el mago, ¿y estáis bien? Súper bien. Está bien, dale. 30. Buena, fuerte el aplauso, a Cristóbal, te pasaste. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Me voy a pegar una cachetada, no sé qué. Una cachetada bien fuerte por este producto. Ya, ¿estás listo? ¿Estás dispuesto? Yo te voy a contar a la cuenta de tres, chiquillos. Uno, dos y tres. No, 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 no. Cáchate el producto por ese cariñito, yo no te regalo nada. Oye, parece que acá hay mujeres que te pueden pegar más fuerte. ¿Estás dispuesto a que ella te la pegue? Yeah. Puede ser. Uno, dos, tres. Te mataste, adelante estudio, te la ganaste. Adelante estudio.
Mirando la nota de Pamela me acordé de este programa Pago por Ver. Pago sí, por Ver de también. Ever. Digamos, sí. Cualquier cosa. Oye, espérate, una afeitadora de esas por una patada. Claro, no, Adolfo no. Saldívar debería tener 500 contra las que le han pegado. Claro, no, la gente hace cualquier cosa por un regalo. Y eso nos lleva a las imágenes de la televisión que usted quiere ver cada semana.